Ultra Televisión, aquí donde tú te ves, te invita a iniciar un viaje a través de lo que es tuyo y nos identifica. Mi tradición. Mi gente. Mi fiesta. Mi campo. Ultra Televisión presenta Así es mi tierra. Muchos años existe una princesa llamada Iztaccíhuatl. Ella estaba enamorada del Popocatépetl. El Popocatépetl se quería casar con ella, pero el papá le ponía una condición, y esta era ir a una batalla y traer la cabeza de su enemigo cacique. Para esto, él se fue durante largos años a combatir contra este cacique enemigo. Citlaltépetl, aprovechando la ausencia del Popocatépetl, hizo creer a la princesa Iztaccíhuatl que el Popo había muerto en una larga batalla. Esto hizo que la princesa se deprimiera y muriera. Regresando al Popocatépetl, tras victorioso de una gran batalla con la cabeza en mano del cacique enemigo del papá de Iztaccíhuatl, se encuentra con la noticia de que pues ella había muerto por extrañarlo. Esto llevó a deprimirlo, y puesto que a él le daba igual los grandes tesoros y manjares que le ofrecían, le pidió a más de sus 20.000 esclavos que tenían construir una gran pirámide de piedras a lo lejos del terreno, creando así lo que es la montaña de Iztaccíhuatl. Él, con una antorcha en mano, se fue a unos kilómetros para pararse enfrente, y de esta manera, creyendo que él va a cuidar siempre a su princesa parado. Los dos fueron cubiertos por nieve, y de este modo se formó el Popocatépetl. Soy Fanny Nielsen y estamos en Así es mi tierra. Nos encontramos en el municipio de Santiago Xalitzintla. Como podemos observar, es uno de los pueblos más cercanos al cráter del volcán Popocatépetl, donde aquí las familias duermen, comen, juegan y despiertan siempre al lado del Popocatépetl. Nos encontramos con la señora Victoria, y bueno, a ver, cuénteme un poco cómo ha sido usted, mientras ha vivido aquí, la situación de vivir tan cerca del Popocatépetl. Sí, pues es que luego a veces resuma y a veces truena y ya, y estamos con el susto, ¿no? Pero pues, y como que diciendo que ya se halló uno, ¿no? Ya se halló uno de que truena y pues no pasa nada, nada más llega así y ya pasa, sí. ¿No le da miedo vivir tan cerca, en dado caso de que haga erupción o cosas así? A la vez sí. Sí, da miedo, ¿no? Da miedo, luego pues empieza con la lumbre o resumba fuerte y ya, y viene uno al miedo, ¿no? Pero ya después yo digo, no pasa nada, dice, no pasa nada, quédese, no pasa nada. Yo, ay, pero es que yo me asusto, le digo yo. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Margarita Ramírez. Margarita Ramírez. Una pregunta, ¿me podría usted platicar sobre qué tradiciones se conocen acá? ¿Qué tradiciones? Pues, quiere saber sobre el volcán, ¿verdad? También tradiciones del pueblo. Sí, bueno, pues yo no soy de acá, soy de Ñaltican, pero casi diario vivo aquí porque estamos aquí diario.
Pues aquí, mire, al volcán, no sé qué fecha es sus cumpleaños, es en marzo, pero a cada año le llevan sus ofrendas, según para que no se enoje, pero mire, hoy amaneció muy bonito. Entonces últimamente no lo han consentido. Sí, cada año van, pero no sé, últimamente se ha estado enojando. Pero bueno. Hoy amaneció muy bonito. Y sí, pues aquí creen mucho, el pueblo quiere mucho a Don Goyo porque lo tienen como su dios, porque cuando no llueve, suben, le dan sus ofrendas para que les dé agua. ¿Y usted no conoce el por qué se le llama Don Goyo? Pues no, le agarraron el nombre, no sé si ese día o no sé, pero es en marzo, no sé qué. ¿Qué día es sus cumpleaños de Don Goyo? El 13 de marzo, que es San Gregorio, y por eso ese día le llevan ofrenda, todo. Le llevan mole, todo, hasta música y hasta ropa. Y debido a la actividad que ahorita se encuentra el volcán, ¿no le da a usted como miedo vivir tan cerca? No, de hecho, un poquito de miedo nos dio, tiene como un mes cuando tronó como a las 5 de la tarde y estábamos acá, y empezó a tronar y volteamos y era para allá. Ese fue el único día, pero ya así no, porque ve que cae ceniza, pero por acá no, cae más lejos. Bueno, pues muchísimas gracias, y bueno, ya sabemos que hay que consentir a Don Goyo para que no haga erupción. Oiga, ¿es cierto que la ceniza ayuda mucho a la fertilización de la tierra? Me imagino que un poco, nada más, porque los fertilizantes que utiliza la tierra son diferentes a la ceniza que cae. Sí. ¿Y qué tan difícil es para usted cosechar cerca del popo? Pues ya nos acostumbramos y en realidad, pues sí, aquí lo que se da es milpa, frijol y haba, sí, nada más eso. Y bueno, no sé, ¿conoce alguna historia, tradición o creencias que se tenga del volcán? Sí, lo que pasa es que esas historias que vienen ya desde más antes, pues toda la gente así lo cree, que le van a dejar sus cosas, le hacen fiesta, le hacen su mole y todo eso para que haya buena cosecha. ¿Usted no sabe si es una historia que nos pueda contar? Pues yo no conozco muy bien las historias, pero pues según dicen que era un guerrero y que la volcana era una novia de él, y cuando fue a la guerra, entonces vino y la volcana ya estaba muerta, y según él que está hincado para rendirle homenaje. Eso es la historia del popo. Nos encontramos en el segundo poblado más cercano al volcán Popocatépetl, San Nicolás de los Ranchos. Pero antes de comenzar, miren, la vista que tenemos del Popocatépetl, vaya, es una obra de arte. Y antes que nada, yo quiero decir que a diferencia del pueblo anterior que vimos, aquí la gente es más tranquila, como que ya está más acostumbrada a vivir tan cerca de un volcán. Aparte de que es artesana, muy, muy caritativa la gente. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es Puebla. Tiene bellísimas obras de arte naturales y pues simplemente así es mi tierra. Nos encontramos aquí en un mercado de San Nicolás de los Ranchos, otro municipio que se encuentra muy cerca del volcán Popocatépetl. Vamos a conocer un poco sobre la opinión de la gente, no sé, ¿qué significa para ellos vivir tan cerca de este volcán? Pues nosotros la verdad ya nos acostumbramos ahorita,
Ya va a ser 20 años de que así nos tiene. Pues nosotros anteriormente estaba un señor que era tiempero, y ese señor año por año le iba a dejar su ropa el día de su santo, que es el 12 de marzo. Le llevaba toda su ropa, su comida, todo lo que es. Nosotros sabemos que estamos en zona de riesgo y que pues tenemos que estar alertas a todos los avisos que nos diga la autoridad. Pues nosotros desde chiquita vimos el boquete, desde chiquita, ahora que ya tengo 77 años. Y cuando empezó a sacar lumbre tiene 18 años, hasta apenas hace 18 años que sacó lumbre. Y de nuevo en este, hace tres, pues tiene como tres años, como tres o dos años de que sacó de nuevo grandote la lumbre. Pero de ahí en fuera está bien. Es que dicen que, pues que él así es, cuando quiere hace erupción y cuando no está calmado, pero ahorita no. Nosotros estamos, pues a lo mejor mal informados porque no nos informan, si sabemos por ustedes. Antiguamente los aztecas, su guerrero más, el mejor que tenían era Popocatépetl, y supuestamente que porque uno de los enemigos de Popocatépetl le había contado a él que Iztaccíhuatl, ¿cómo se llama?, había muerto. Entonces, ¿cómo se llama?, Iztaccíhuatl, también le dijeron una mentira que supuestamente Popocatépetl había muerto, y pues Iztaccíhuatl murió de tristeza, y Popocatépetl cuando llegó a verla ya estaba muerta. Y supuestamente se dice mucho que por el amor de ellos dos se formaron los dos volcanes. Y bueno, amigos, con esta hermosa vista del Popocatépetl me despido. ¡Qué paisaje! De los más bellos de México, claro, peligrosos, pero no dejan de ser hermosos. Yo soy Fanny Nielsen y esto es Así es mi tierra. Así es mi tierra. Regresamos.